Hola amigos de Trendies, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos con una gran diseñadora de moda. Su marca es Ana Bejaví. Ella es Mónica Ruiz. Platícanos un poquito de tu trayectoria, amor, porfa. Mira, yo soy de Veracruz. Uh-huh. Entonces primero estudié Derecho. Soy abogada, me titulé todo. Típico que tu papá, cuando le dices quiero estudiar moda y te dice no, te vas a morir de hambre. Y bueno, aparte hace, no sé, 15 años, como que no estaba tan de moda estudiar moda, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, ahorita está como muy fácil, ¿no? Todo, hay muchas carreras de moda, todo, en mis épocas, no. Entonces, pues sí tuve que tener primero mi carrera, cumplir con, ahora sí que con el requisito familiar. Literal, o sea, era mi título. Para poderme ir a Milán, y pues mi máximo de escuela era Marangoni, ¿no? Okay. No estaba segura si me iban a aceptar o si iba a poder irme. Había otras opciones, no me importaba, si era como irme a estudiar allá. Aparte, Marangoni es un semillero de muchísimos diseñadores, sí, ¿no? Sí, la neta sí. Sí es la mejor escuela, de al menos de Italia, de Milán, sí es la mejor escuela, Marangoni. Entonces, pues bueno, sí pude entrar, sí tuve la oportunidad de estudiar allá y pues para mí era como un sueño estar en Milán. Oye, y platícanos un poco de la competencia en la escuela, o sea, ¿ahí qué pasaba? ¿Cómo la manejaste? Pues ajá, era muy chistoso, ¿no? Yo tenía, o sea, los de Marangoni, no hay salones, o sea, es un salón muy grande y son mesas largas y tú eres una clase, otro es otra clase y ahí están los mismos maestros, entonces a lo mejor había tres clases diferentes, de tres niveles diferentes, en un mismo salón. Y ahí están tus maestras. ¿Por qué? Porque es mucho también de diseñar, ¿no? Entonces, a lo mejor todo el mundo está en silencio. Nos juntábamos mucho, obviamente, los latinos, ¿no? Y a lo mejor, pues no competencia, pero sí decíamos, está cañón. Eran, pues, lo que es los chinos, los japoneses, sobre todo los chinos, nos explicaba algo a la maestra y ellos a la primera lo hacían así, perfecto. Pero impresionante, okay. Espectacular. Oye, Mon, y bueno, pues platícame de Ana Bejaví, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo te avientas a sacar esta marca? Tenía muchísimo miedo al principio. Me daba mucho miedo que la ropa no fuera a gustar, que fuera a ser un fracaso, cómo lo iba a hacer. No sé, como que todo eso, la verdad es que sí me costó. Lo vencí, o sea que dije, ni modo, a ver qué pasa, lo mejor que pueda pasar es que pues no pase nada, claro, ¿no? Y fue que me animé a hacer mi primera colección. Claro, que aparte fue todo un éxito, o sea, recuerdo perfectamente ese primer lanzamiento. Y de repente también empiezo a ver cosas tuyas en las revistas y con celebridades. Platícame un poco de la historia de los bordados porque es muy interesante. ¿Cómo Mónica lo acopla perfectamente a sus prendas y la historia de quién te hace sus bordados? Es una persona, la verdad, increíble porque apoya muchísimo, ama, es francesa, pero ama muchísimo México y es su amor por México y realmente ayuda al país, ¿no? Entonces apoya muchísimo. Que es lo que tenemos que hacer todos, sí, hoy en día, ¿no? Sí, o sea, ser orgullosamente mexicanos y consumir lo hecho en México y los artistas mexicanos, ¿no? Claro, y aparte son verdaderas obras de arte lo que hacen, ¿no? Claro. O sea, todo es a mano. Aparte también Sandra me platica las condiciones en las que bordan, ¿no? Que también es bien importante. O sea, me dice, muchas de ellas no tienen ni siquiera luz. Entonces, okay, ellas tienen que bordar durante el día. Y el día, pues, tiene que estar bonito. Porque si llueve, entonces ya no pueden bordar. Entonces, todo un proceso en que mis clientas, por ejemplo, hoy en día, tengan estos bordados y los buscan. Porque hay un esfuerzo y un trabajo atrás de las artesanas muy importante que tenemos que valorar y que conservar, porque aparte son tradiciones familiares, claro. Que tienen, ¿no?, las artesanas. Entonces, como que me encantó esto, me enganché muchísimo con todo lo que hace Sandra. Hay bordados increíbles, son bordados personalizados para la marca, que fue lo que trabajé con ella. Se hicieron especialmente para Ana Bejaví. Entonces, la verdad que pues estamos felices, la respuesta de la gente ha sido increíble. A todas las mujeres les ha encantado, les encanta que saben que traen algo exclusivo, algo hecho en México, algo hecho a mano. Oye, Mon, y platícame sobre la publicación de Estados Unidos. Sí, bien padre. La verdad es que esta colección como que ha causado un muy buen impacto, ha tenido muy buenas
como crítica, entonces pues yo todo lo estuvo, ya sabes, redes sociales, ¿no? Y de repente pues un muy buen día me busca una de las editoras de la revista de WWD, okay, que están en Nueva York, y querían hacer un reportaje para como poner los cinco diseñadores latinos, entre mexicanos, latinos, to watch. Oye, y platícanos, Mon, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde la gente puede comprar tus diseños? Muy buena pregunta. La mejor manera de contactarme, si, no sé, no habían oído de Ana Javid y les gusta, es por redes sociales, Facebook o Instagram. Si me pueden seguir, estaría increíble, porque ahí estoy subiendo siempre todo. ¿Cuáles son? Es @AnaBejavid. En las dos casas, y Facebook Ana Benjamín. Entonces, perfecto, también por Twitter. Siempre estoy como muy en contacto con nuevas clientas por medio de redes sociales. Y tenemos el showroom en La Condesa, en Nuevo León. Entonces, también es con previa cita. Y ahí me pueden encontrar. Hacemos envíos a todo México, entonces no hay ningún problema. Siempre estamos enviando a todos lados: Mérida, Veracruz, Puebla. O sea, a todos lados siempre hacemos envíos. Próximamente España, Estados Unidos, Canadá. Sí. Oigan, pues aquí los dejamos con un poco de Ana Benjavid. Vale muchísimo la pena que vean las nuevas colecciones de Mon. Es una gran marca, ella es una gran diseñadora. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Los quiero mucho y está increíble este canal. Así que pues muchísimas gracias, es un honor que me hayan invitado. Muchas gracias, Mon. Ana Benjavid, no se les olvide. I'm gonna go to the hospital.